Con ustedes, Rubén Proietti. Sea porque tiene el don de evangelista, debe predicar. Sea porque evangelizar es dar a conocer las buenas nuevas de salvación, y eso es para todos nosotros, debe hacerlo como mandato divino. Sea porque usted es testigo del poder de Dios, si en verdad le ha cambiado la vida, si en verdad le ha lavado con su sangre preciosa, por eso dice, para que anunciéis las virtudes de aquel, las virtudes de Jesucristo. Un evangelio cristocéntrico. No tan solo la experiencia que porque tenía cáncer o porque era paralítico o porque era ciego, está bien, esa es una manifestación, Dios obró. Pero hoy también el testimonio de lo que Dios hizo en mí por momentos llega a suplir al mensaje cristocéntrico. Y por eso pasan las cosas que hoy se ven en la iglesia local en América Latina. No se debe confundir la gratitud, la alabanza, el reconocimiento a Dios por el milagro que le ha hecho en mí, sea el de haberme hecho nacer de nuevo, que es el más importante, o sea de los milagros físicos que hizo en mi ser, con el anunciar las virtudes de Jesús. Cuando anuncio lo bien que me fue, debo hacerlo en gratitud y en ejemplo por haber anunciado las virtudes de Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos del Señor, salvados por su sangre preciosa. ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Para qué Dios nos permite vivir? Para que cumplamos su propósito. Jóvenes, adultos, ancianos, estudiantes o no, todo aquel que vino a Cristo ya no vive para sí, si es que es de Cristo, sino que vive para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es así. Esto lo decimos en la iglesia local y hoy en esta gran asamblea, pero es así, para llevar y para entender el foco de a dónde va la iglesia local. Entonces, ¿cómo hacemos la tarea en la iglesia local que Dios nos manda de evangelizar? A través del cuerpo, que es la iglesia, a través de los miembros, a través de los dones, a través de la proclamación, a través de la obediencia neta a su mandato. Ahora bien, tenemos que ser conscientes que está la iglesia local, por allí están las iglesias hijas o las células que responden a la iglesia local. La iglesia local responde a la sociedad donde está, a la ciudad, y esta a su vez tiene una denominación y responde a la central de la denominación en el país, y la denominación responde a la central internacional. Y hay una estructura, escuche bien, extrabíblica relacionada con la iglesia local, que nos lleva muchas veces a ovejas, líderes, pastores, gente con don determinado, a distraernos y a perder de vista el santo mandato del Señor. Por eso, a usted no le será extraño ver cuando salen los periódicos o en las revistas, los programas de la iglesia. Entonces usted va a ver ahí el área de evangelismo. Y no es que esté mal, pero una cosa es cuando la iglesia tiene programas evangelísticos, porque en el año tiene que estar el mes de la evangelización, como el mes de la familia, como el mes de las misiones, como el mes de lo que quiera. Y otra cosa es cuando la evangelización en la iglesia local es un estilo de vida por mandato de Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando la evangelización es una actividad más, la encasilla dentro de los 12 meses en alguna época del año y dice, sí, nuestra iglesia evangeliza. Pero cuando es un estilo de vida, toda la vida de la iglesia, los matrimonios, los niños, los jóvenes, las damas, las finanzas, todo va en función de la razón de ser de la iglesia, y es que Dios la fundó, la estableció como su agencia para la extensión del evangelio. Entonces, una cosa es, cualquiera de ustedes diría acá, pero hermano, ¿qué es que se cree? ¿Que en nuestra iglesia no se evangeliza? Yo no creo que no deba haber una iglesia que no haga algo evangelísticamente hablando. Pero una cosa es que haga algo, otra cosa es que la iglesia local haya entendido que la razón por la que está es para evangelizar.
y todo lo demás se le va añadiendo con todos los dones. Porque usted me va a decir, ¿pero qué? Entonces no va a consolar a la viuda, no va a dar ayuda social al necesitado, no va a ir a visitar y orar por el enfermo, no va a hacer los bautismos, no va. No estamos diciendo que no se hace otra cosa que evangelizar. Estamos diciendo que en el orden de la iglesia, en la razón por la cual vive, el evangelizar es la razón de ser y todo lo demás ayuda a cumplir con este propósito. Ahora bien, programa tiene que haber, plan tiene que haber, la estructura es buena. Yo espero que no nos vayamos a los extremos y pensar que porque uno denuncia algo no sirve. No, lo que uno denuncia es el exceso de ese algo que tapa la verdad o lo que corresponde. Tiene que haber un plan. Usted no puede decir, y bueno, a ver, se levanta hoy y dice, vamos a evangelizar de esta manera, vamos a hacer esto, ¿qué te parece si... Estás de paso, ¿por qué no me haces una campaña evangelística? Así no es. Hay un plan, pero que todo el plan y que toda la estructura esté en función de un estilo de vida en la iglesia que es conforme al corazón de Dios. Porque se puede tener plan, pero no se puede tener compromiso con el mandato de Dios. Lo importante en la relación de la evangelización con la iglesia local es que nuestros creyentes, nuestros miembros, el cuerpo de la iglesia local entienda que la obra de la evangelización es de todos y no de un grupo. El otro extremo es, ¿y vos qué sos? Yo tengo el don de la adoración. Entonces este se dedica toda su vida a la adoración y no te gana un alma ni aunque le pongan un revólver en la cabeza. Y vos, no, yo estoy en la ayuda social, mi área es la ayuda, mi área son las misiones, mi área es la administración, mi área, y entramos a hablar un lenguaje técnico necesario para ayudar a la visión, pero peligroso cuando reemplaza a la misión. ¿Está bien? Entonces, no hay uno, ni la más ancianita que no se puede parar porque está en silla de ruedas, ni al que le falta la visión, ni el chico de la escuela dominical, no hay uno, si es de Cristo, que quede fuera de la tarea de ganar las almas. Porque Dios prioritariamente quiere que ninguno se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Por eso, cuando hablamos de la iglesia y la evangelización, no estamos hablando para los que tienen el don de evangelista, como yo no tengo ese don, a mí no me toca, sino que estamos hablando toda la iglesia, mi compromiso como hijo de Dios. Esto se entiende, ¿verdad? Está claro. El evangelista tiene el don y lo usa, lo invitan, lo reconocen y le habla a uno y le habla a la multitud. El miembro de la iglesia, el creyente en Cristo, que no tiene el don de evangelista, sí es testigo del poder de Dios en su vida, sí tiene para compartir las virtudes con los que lo rodean, y muchas veces, ustedes lo saben bien, en proporción, ganan más almas los hermanos humildes con su fidelidad a Jesucristo, quizás, que el evangelista. Porque es bueno estar predicando en un estadio, es bueno ver las multitudes que vengan a los pies de Cristo, pero como después vamos a ver en la segunda parte, si no hay quien se ocupe, todo eso puede ser cáscara nada más. Desde ya que la palabra no vuelve vacía, no estamos poniendo en duda la obra que Dios hace. Pero usted me entiende, porque si hay una crítica al evangelismo masivo, y una crítica pero bien grande, es ¿y qué queda después? Y en la segunda parte vamos a dar desde la iglesia local la salida a el que queda después. Entonces bien, ¿cómo hace la iglesia local para involucrarse todos sus miembros, desde la ancianita que no camina y el hermano que no tiene la visión, hasta el niño de la escuela dominical? ¿Cómo hace la iglesia local hoy, en este nuevo milenio, tan esquematizado, tan lleno de carteles y de límites? ¿Cómo hace para que cada uno pueda decirle, sí, Señor, contá conmigo, yo soy el que está dispuesto a cumplir tu propósito como salvado tuyo? Y en ese sentido, así como evangelizar es dar a conocer las buenas nuevas,
La evangelización comprende todos los aspectos que se mueven, que se utilizan para que la iglesia local no dependa de un ungido evangelista de su propia iglesia, imagínense si no lo tiene, porque tiene el don, sino que dependa del poder de Dios en medio de todo su cuerpo. Entonces, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo da dones como Él quiere. Y en el ejercicio de los dones es como se cumple la gran misión de evangelizar. Por ejemplo, el de liderazgo. Ustedes lo ven en una cruzada en una ciudad grande, ¿verdad? Donde hay distintas denominaciones, distintas iglesias, distintas características. Es necesario que haya liderazgo para que el objetivo se pueda cumplir. Y hay don de liderazgo en la palabra de Dios. Y en la iglesia local también hay don de liderazgo para la iglesia local. Porque después de todo no hay dones para una cruzada y dones para una iglesia. Es todo a través de la iglesia local, de liderazgo. Pero no solamente eso, la oración. ¿Habrá alguno en la iglesia local que pueda decir, yo no puedo orar por la campaña evangelística, por los distintos aspectos que hacen a la vida evangelística de la iglesia local o de la campaña en la ciudad? ¿Habrá alguien que pueda no orar? Sin embargo, usted ve, hay que formar el comité de oración para recordarle a los hermanos cuáles son las peticiones, cuáles son, pero lo hay. Y no solo oración, sino que los que conocen el plan Andrés saben que hay un sistema que se ha internacionalizado y que es muy efectiva, sea quien fuere el que predica en la campaña, porque no depende del predicador, sino que es ese compromiso que cada creyente asume, lo conocen el plan Andrés, ¿verdad? El compromiso que cada creyente asume para anotar allí con cuidado las vidas como Cornelio, de sus familiares, de sus amigos íntimos, de sus compañeros de universidad o de trabajo, que por los cuales el creyente se compromete a orar para que llegado el momento le hable él o lo invite a la campaña en la iglesia local, en la ciudad, donde sea, pero una tarea concreta. ¿Se da cuenta? Entonces, la oración. Pero no solo la oración. Hay hermanos en la iglesia local que ya saben Biblia porque fueron aprendiendo en la escuela dominical o en el seminario o en los cursos. Ellos trabajan en la iglesia local como consejeros. Y no solamente los consejeros, hay hermanos que a lo mejor están allí con buen ánimo, hace poco que vinieron, o no conocen mucho, o no manejan mucho la Biblia por alguna razón, pero están con el corazón dispuesto y sirven como mujeres, como acomodadores en la iglesia local, haciendo sentir bien a la gente, al que entra una sonrisa, los hermanos macanudos, decimos en la Argentina, que hacen sentir bien a la gente, que se le ve el gozo del Señor, que hace que aquí está el baño, tómete el cancionero. El inconverso se siente en casa, porque hay hermanos que aman las almas y están volcados a ese tipo de tarea. Pero también sobre la conservación, sobre el discipulado, hablamos en la segunda clase. Pero también sobre la música, ahora sí, los que cantan, los conjuntos, la orquesta, los que pueden formar un coro, todo a favor de que las almas se salven. Y mire, ahora no estamos hablando de un equipo evangelístico tipo Palau, estamos hablando del hermoso equipo de Dios, que es su iglesia local, con los dones que da el Espíritu Santo para ver que es posible esta tarea continua de salvar a las almas y salvar a las almas. La visitación, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Va a invitar un evangelista a la iglesia local o invita a un evangelista a la ciudad? ¿Cómo hace la gente para enterarse? Allí van, casa por casa, con un tratado, con un volante, dando una palabra de esperanza, invitándole a recibir las buenas nuevas, haciendo correr la voz y también los medios. Hay un periódico local, hay una radio local, hay una televisora local. Usted me va a decir, eso cuesta plata. La plata también es parte del trabajo en la evangelización. La iglesia local, con los recursos que Dios le ha dado, si es la iglesia local, con sus diezmos y ofrendas, si es en la ciudad, con el aporte que hace cada congregación, poniendo de lo que viene de Dios
para que la voz corra, para que el mensaje de Jesucristo penetre y todos se enteren y vayan allí también. Los técnicos, los arreglos físicos, la importancia del sonido, la importancia de una buena iluminación, la importancia de una plataforma, la importancia de que el ambiente esté adecuado al sublime mensaje que se va a predicar. O dicho de otra manera, en la iglesia local, en el estadio, donde sea, que la sala de partos, de partos espirituales, esté bien acondicionada. ¿Con qué? Con todo lo que Dios nos ha dado, porque gracias a Dios nada falta a eso. Transporte, gente que tiene su auto, que se lo dio Dios, que tiene su van, su bus, poniéndolo al servicio en la iglesia local. ¿Usted me está entendiendo, no? En la iglesia local. No les estoy diciendo que trabajen para una cruzada con Palau. Estoy diciendo en la iglesia local, para que la voz corra, poniendo lo que tienen. La literatura. ¿Por qué la literatura? Luego vamos a ver en conservación de resultados, pero con los consejeros se entregan a Cristo, hay que dar una porción de la palabra, hay que hacer el seguimiento, hay que dar tratados evangelísticos, hay que tener Biblias, hay que tener Nuevo Testamento. Requiere de personas en la iglesia local que dicen, yo estoy trabajando desde aquí para que la voz de Dios corra. Y también la utilización del teléfono, y también los distintos programas, por ejemplo, para la niñez está la escuela dominical, pero qué importancia es que en la escuela dominical, que en la iglesia local, a través de la escuela dominical o del programa que quiera, haya evangelización para la niñez y para la juventud y para las damas y para los caballeros. Hoy están de moda las reuniones de hombres, las de damas son eternas, pero las de hombres están de moda también. Para afirmar los principios bíblicos del hombre, pero también en reunión de hombres hay evangelización para los hombres y para los matrimonios y para las parejas, para todos los sectores de la sociedad y para las autoridades. La iglesia local, sí, la iglesia local tiene contacto con el doctor, con la doctora, con el abogado, con el contador, con el intendente, con el alcalde. A todos es el evangelio allí donde el Señor nos puso, y eso nos hace muy bien. Ahora, no quiero dejar esta parte de la iglesia local sin destacar esto. Pobre del evangelista, el que viene a la ciudad o el que viene a su iglesia local invitado, sea de su denominación o de otra. Pobre del evangelista y su don si la iglesia local no se preparó. ¿Y cuántas veces los evangelistas sufren? Sufren porque se han preparado, porque lo han agendado, porque han venido. ¿Por qué? Porque lo han invitado para el show, en la iglesia local o en la ciudad, para pasarla bien, para estar los hermanos juntos, para cumplir con el programa, y nada. Y entonces después hay que usar mal los versículos bíblicos, ¿no es cierto? Se esperaba una cosecha de 70, 80, 100 almas, se salvó uno. Y dicen, gloria a Dios, la palabra de Dios no vuelve vacía. Y es verdad, no vuelve vacía, pero esa no era la expectativa. Convoca una reunión de oración, espera que vengan 100, le vino 5, vinieron 5 y dice, y bueno, pero como dice la Biblia, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, el Señor está en medio de ellos. Pero está faltando la honestidad, está faltando una evaluación correcta, que hay que hacerla siempre, si no vivimos de engaño en engaño. Y el único que se hace la fiesta es el diablo, porque la iglesia no está cumpliendo con su misión. La pasión por las almas, como lo vimos en Cornelio y Pedro, es bilateral. La iglesia, cada creyente, debe tener pasión por las almas de su familia, de sus vecinos, de sus parientes, allí donde está. Pero el evangelista al que invitan también debe tener la pasión. El evangelista a su pasión por las almas le pone el don que Dios le dio y predica el evangelio. La iglesia a su pasión por las almas le pone la preparación para poder hacer una obra completa entre lo que el evangelista ha hecho y lo que la iglesia espera. El evangelista prepara su mensaje cristocéntrico, su mensaje que será dado en un lenguaje que el inconverso lo entienda, su lenguaje
y su mensaje cristocéntrico, que como hacía Jesús, llegará a la necesidad del inconverso de acuerdo al lugar donde vive, lugar geográfico, situación social, situación política. El mensaje es el mismo, pero se adapta. Usted lo ve. El mensaje para una multitud en el estadio es cristocéntrico. El mensaje en un hotel para damas o empresarios es cristocéntrico, pero indudablemente el lenguaje en la comunicación es conforme al lugar o al medio que lo está escuchando. El evangelista se prepara, la iglesia se prepara. El evangelista enfoca el llamado para lo que viene luego, la conservación, y la iglesia está lista para responder en la conservación con todo. Entonces, la iglesia ora, la iglesia invita. Espero que en la vida de todos los días, de aquí en más, para tener un milenio productivo. La iglesia trabaja, pone ómnibus, saca afiches, pancartas, publicidad, prepara a su gente en la música, en la parte bíblica con los consejeros, a los sugieres, en la visitación, en la publicidad. La iglesia trabaja, la iglesia se prepara, anuncia el evento a todo lugar, y usted me dice, pero no podemos vivir todo el año así. Bueno, déjeme decirle esto. Está bien, ¿no? Porque si va a estar todo el día de campaña, ¿cuándo instruye a los creyentes, ¿no?, para la obra del ministerio? Pero sí es bueno que en ese buen programa, por lo menos una o dos veces en el año, por lo menos, el que lo hace todos los meses, gloria a Dios, pero por lo menos una o dos veces en el año, la iglesia local se tome a pecho su compromiso con la evangelización y ponga todos los recursos que Dios le ha dado, que cada vez son mayores, porque yo veo más iglesias que crecen que las que decrecen, y si crecen hay más, más elementos para poder servir al Señor, ponerlo con todo al servicio del Señor. Y las actividades afines son indispensables, sea con los niños en la iglesia local. Usted puede tener una campaña general una o dos veces al año, pero luego, durante el año, la actividad con los niños, donde se busca su salvación, la actividad con los empresarios, con los profesionales, con las damas. Y para esto, tanto puede hacerse desde un púlpito, en el propio templo, puede hacerse en una sociedad de fomento, o como se llame, un lugar donde la gente va con facilidad, en la ciudad, aunque sea de la iglesia local. Puede ser un concierto musical, un recital, puede ser conferencias sobre temas de la vida diaria, pero presentando a Cristo como la razón de ser. Maneras, iniciativas sobran. Ahí sí se puede leer mucho, pero lo importante es que la iglesia local esté compenetrada con la evangelización, que es su obra prioritaria. La última palabra sobre las finanzas. Todo esto se hace en orden con los recursos que Dios da. Para lo que se planea, hay presupuesto y hay tiempo en la iglesia local para levantar ese presupuesto. Indudablemente el presupuesto tendrá por objetivo fundamental responder a eso, lo que la iglesia local quiere llegar. ¿Cómo llegar con el evangelio a todos los que circundan el templo, más los amigos, más los parientes, más los vecinos? Y cuando la iglesia empieza a trabajar, luego los límites se van extendiendo. Y ahí es como van dando lugar a las misiones, y ahí es como van dando lugar a la plantación de iglesia, porque eso es lo importante. No solo la iglesia tiene por meta evangelizar, sino que como consecuencia del crecimiento, el plantar iglesias para la gloria del Señor. Amados hermanos, que el Señor les ayude en esta nueva generación y en este nuevo tiempo que Dios nos permite vivir, a que recibamos todo, porque la Biblia dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Pero a no perder de vista, a no comparar, a no negociar que somos iglesia del Señor y que tenemos por principal misión hacer que todos los que nos rodean, allí donde Dios nos puso, conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Luego vemos cómo conservar el resultado para hacer fructífero el fruto del trabajo. Amén. Thank you.